Bienvenidos. Este es un vídeo que voy a hacer para vosotros, mis amigos del grupo de WhatsApp Nuevo Corugar, en el que voy a blandir mis sables gemelos de luz azul. Este es uno de ellos, haciendo un poco el payaso. Para que se vea mejor, voy a apagar la luz de mi cuarto, ya que así brillará mejor la hoja de color azul. Y empieza el show ya. Se me puede ver un poco por aquí, pero el verdadero espectáculo comienza en cuanto coge el otro y se conectan los botones. Voy a ponerme como en la portada del segundo videojuego del Poder de la Fuerza. Y esto comienza. No, esto comienza. Adiós. Este es el segundo vídeo que voy a hacer, esta vez con mi sable Sith, que como veis, los sables Sith se caracterizan por sus empuñaduras negras de adornos dorados y sus hojas rojas. Aunque se sabe que hay Jedi que usan hojas, sables de hoja roja y Sith que usan sables de hoja azul. Bueno, aquí vamos con esta segunda demostración. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Adiós. Este cuarto sable, a diferencia de los tres anteriores, cuyas hojas son fijas y tienen luz y sonido idénticos a los usados en la película, a pesar de que no son réplicas oficiales de Hasbro, sino son réplicas de juguetería de 10 euros cada uno, este es el sable original usado por Anakin Skywalker en el episodio 3, por Luke Skywalker usado en el episodio 4 y 5 y por Rey utilizado en el episodio 7, 8 y en el trailer del 9, a pesar de que en el episodio 8 aparentemente se partió por la mitad. Como veis, el aspecto no es el mismo porque yo lo he customizado con cinta aislante azul aquí y con este cordón negro aquí, pero es el aspecto del sable del Anakin, Luke y Rey con una hoja extensible azul de plástico duro de 70 centímetros de largo que junto a la hoja y junto a la empuñadura de 29 centímetros hace el sable de 1 metro exacto de largo. Como podéis ver, este es el sable que se utilizaría para golpear y luchar, ya que los otros tienen la hoja más endeble y se puede abollar y romper los LEDs. Como podéis ver, es el que utilizaríamos para las peleas y es bastante bueno para todo esto, ¿veis? Yo ya lo tengo extendido, lo dejo extendido al principio. Este sable lo suele llevar enganchado del cinturón por este clip y suele recoger la hoja para que no se saliera, pero ya lo tengo puesto en su enganche. Gracias a todos y que la fuerza os acompañe. Por último, enseñaros al sable de luz de Darth Vader, que también ha sido customizado para personalizarlo como mío, pero se siguen viendo los detalles que lo hacen el sable de Darth Vader con esta famosa argolla, esta palanca de encendido y la zona blanca y negra, así como la famosa hoja roja extensible que conseguí hacer más larga que la otra a base de descoyuntar los puntos de la varilla extensible. Este es el sable de hoja roja de Darth Vader. Y hasta aquí llega la exhibición de los sables láser que tengo en colección. Gracias y hasta la próxima.